¿Qué tal? Buenas tardes. No veo a Maureen. Aquí estoy, profe. Ya voy. Ok. ¿Y Patty? Ya viene. Siempre que te veo, Maureen, veo una línea azul, blanca y luego como rosa y luego abajo rojo. ¿Qué, en dónde estás? En mi paletería. En una paletería, ah, con razón. Sí. Y aparte, Por siempre que eso. la veo caminando para todos lados, como que mata a dos pájaros de una pedrada. Yo, ayer, ¿qué le pasó, profe? ¿Eh? Ayer, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Pues se salió bien temprano, ¿no? De internet. Yo pensé que nos había sacado. Es que empezamos tarde y ya eran las 8:40, creo. Y yo pensé que por eso se había salido Zoom, pero no, más bien lo que ocurrió fue que se dio cuenta que se me fue el internet. Entonces, como yo soy el anfitrión, se me va el internet a mí, pues se desaparece todo. Y ya cuando regresó como a los 10 minutos, me decía que si quería continuar, y entonces ya les había mandado el mensaje que cada quien expusiera 10 minutos, y esa va a ser como que la tarea de hoy. Acuérdense que lo de la tarea, lo de, o sea, lo que es para hoy, o sea, lo que hoy les mandé, en sí no es tarea. Es el diálogo, la charla que vamos a tener ahorita. Lo de ayer, eso sí lo van a tener que hacer, que es el ensayo sobre cómo van a realizar su marco teórico. Ahorita lo que vamos a hacer es que cada quien platique qué tema le interesa investigar. Miren, todos, hay muchos temas que ya están investigados y muchas cosas que ya se conocen, pero hay también muchísimos temas que no se han investigado bien o que no se han investigado con profundidad. Entonces, pues vamos a empezar con no sé quién quiera, si Patti, si Fernando, si Maurent. Daniel ya no lo he visto, ya se daría de baja, ¿qué? ¿Alguien sabe algo de Daniel? No, de Dani No, profe. no se reportó para nada. ¿A ustedes no les dicen? Pues a mí me dijo la coordinadora, pues de manera muy informal, claro, no. Pues yo no soy administrativo de la escuela, soy un simple maestro, pero de manera informal me dijo que no estaba entrando tampoco a clases con otros maestros. Pero creo que también ustedes me dijeron algo parecido. Pero pues mi preocupación es básicamente pues que siga adelante, que si tiene problemas con internet o supongo, no sé, pues que estamos para apoyarlo y que lo que menos queremos es que por una situación que no nos platique, que se salga, sino tratar de rescatarlo, porque pues él ya invirtió, miren, ¿en qué año van? ¿En quinto, no? ¿O en sexto? Sí, quinto. Pues ya son 5 cuatrimestres que invirtió dinero, tiempo, esfuerzo, estudio, para que, pues, a lo mejor ya nunca más retome la carrera, o tal vez la retome, pero no sabemos. Porque el mundo, pues, luego van cambiando los intereses, luego la gente se mete a trabajar y ya se engolosina con lo que gana, se le hace mucho, una persona que nunca ha trabajado. Empieza a recibir poquito dinero, pues sí, se le hace mucho. Pero realmente es mucho, ¿verdad? Yo creo que esa es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos. Si tú ganas 10 mil al mes, pues se te puede hacer una fortuna. Pero un profesionista bien colocado en una empresa, por ejemplo, ustedes, si están trabajando en un departamento de desarrollo humano,
digamos, de desarrollo del capital humano en una empresa grande que tenga 500 empleados, si les aseguro que les van a pagar unos 50 mil pesos al mes. ¿Sí? Pero como digo, hay gente que se mete a trabajar a Oxxo y me encontré un alumno de la prepa que estaba estudiando en el Politécnico, tenía 2 años, y dijo, decía él que le salía bien caro el transporte al Politécnico porque queda en Silao. Creo que pagaba 25 pesos de camión de ida y de 25 de venida. Por los horarios, hay un camión que saca el propio Politécnico gratis, creo. Y que se metió a Oxxo y que gana 4,800 al mes y que, wow, que ya la hizo. Para él ya la hizo en la vida entrar a trabajar a Oxxo. Y yo, bueno, respeto, porque a mí me gusta mucho respetar la forma de pensar de cada quien. Pero me cuestiono, porque también creo que es importante. Y yo le digo, realmente es mucho dinero, 4,800 pesos que te pagan en Oxxo. Creo que es supervisor, o sea, es hasta el encargado ahí. Imagínense cuánto le pagan al que no es supervisor. Unos 4,000, unos 3,800, o no sé. Al mes. Y luego pagar camiones, que lo que se ponen ellos, su vestimenta, la tienen que pagar ellos mismos. Estar de pie todo el día, porque no tienen silla. Yo no he visto sillas en Oxxo. No he visto que la cajera se siente. No he visto que todos están siempre de pie. Pues eso te friega las piernas, porque las varices se producen porque estás de pie mucho tiempo, porque se va agolpeando la sangre en las arterias. Entonces, bueno, pero yo respeto, o sea, si para él eso es realizarse en la vida, pues está bien, o sea, pues hasta un barrendero que barre muy bien, pues se puede realizar así, ¿verdad? Pero yo creo que hay más cosas en el mundo. Yo creo que se puede soñar y se vale soñar. Y ustedes pueden soñar en tener un puesto en una empresa grande de desarrollo de capital humano, donde se encarguen de transformar la vida de las personas que están a su cargo, los ayudan a ellos y se ayudan a ustedes mismos teniendo un sueldo decoroso, un sueldo digno. Y es yo como padre de familia que tengo ya, mi hija mayor tiene 20 años, va a cumplir 21, pues no se crean, es muy, muy costosa la vida, la verdad. O sea, uno cuando se casa, pues se casa sin nada y con mucho entusiasmo y mucho amor y todo eso. Pero ya conforme pasan los años, te das cuenta de que siempre hace falta el dinero. Pero bueno, en fin, vamos por partes. Quiero que me digan qué tema les interesa investigar para que de ahí hagan el marco teórico. A ver, vamos a partir de tus intereses, Fernando. ¿Qué te interesaría investigar? Pues yo sigo con esta idea de los que le había platicado la otra vez, profe, ¿se acuerda? Sí, pero has hecho muchas ideas también, bueno, y no sé cuál. Pues esto de la de la madurez tardía, ¿cómo se dice? En los jóvenes de 20 a 30 años que no les llega la madurez. Que es el tema que, pues, creo que está de moda, es un tema. Yo creo que en una buena medida, si me lo permites, podemos investigar las causas. Te puedo dar bibliografía muy concreta. Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, fue la que dijo que a los niños no deberíamos presionarlos para que se esmeraran o se esforzaran porque pudieran traumarse. Entonces, a partir de Anna Freud, porque Anna Freud no era pedagoga, era psicóloga, ¿verdad? Pero Anna Freud fue la que dijo, no le digas nada al niño porque se trauma
y luego más adelante no le digas nada al adolescente porque se trauma, y luego más adelantito no le digas nada al joven porque se trauma, y luego resulta ser que tenemos un joven tardío que no maduró. ¿Por qué? Porque nadie le dijo, tienes que hacer las cosas, tienes que esmerarte, tienes que esforzarte, tienes que ganarte la comida que te comes, la cama donde duermes, el techo que tienes, tienes que ganártelo. Nadie se lo dijo, porque los papás decían, pues hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que darle todo lo que no tuvimos nosotros. Y esa es una situación real que estamos viviendo ahorita. Yo no sé cómo haya sido la vida de ustedes, y si fue así, pues yo lo respeto, o sea, yo respeto todo. Pero la mía no fue así, yo se los aseguro. A mí sí, pues mi abuelita me pegaba. De hecho, un día fue mi abuelita a la escuela y le llevó una vara al maestro y le dijo, si se porta mal Luis Felipe, bueno, miren, se va a entrar Dani, qué bueno. Espero. Pues no. No entró, sí entró. Bueno, mi abuelita que le llevó la vara al maestro, que si yo me portaba mal, que me pegara. O sea, antes los papás hasta apoyaban eso, fíjense. Pero ahorita no, ahorita como que parece ser que estamos en una época donde, ¿cómo decirlo? Pues sí. ¿Qué pasó? Hola, hola. ¿Cómo se fue? Se hola. Trabó el audio. Se trabó de repente. ¿Escuché? Ya no veo a Maureen, ahora veo a Dani, creo que sí está, miren. Dani, pues sácanos de una duda, aprovechando que te vemos por aquí. ¿Sí vas a regularizarte con nosotros? Dani, voy. Dani, ¿no me escuchas? Hola, profe, ¿qué onda? Buenas tardes. Buenas tardes, pues mira, precisamente lo estaba diciendo a tus compañeros, inicié precisamente hablando un poquito de ti. Siempre bien claro, de que si tienes problemas con internet o alguna situación, que puedes platicarlo, que puedes dialogarlo con la coordinadora, con el director o con tu servidor, y si te podemos apoyar para que no estés reprobando la materia por no asistir o por no entregar trabajos, pues tú sabes que cuentas con nosotros. Precisamente estaba hablando con ellos de que van en quinto. Y como van en quinto, pues pues ya invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, ilusiones, no sé, muchas cosas. Y me gustaría, yo en lo particular, pues que eso siguiera ese entusiasmo en ti, y que eso que ya invertiste, que lo recuperaras siguiendo adelante con tu carrera. No sé si me escuchaste, Dani. Como que se congeló la imagen. Hola, hola. Bueno. Hola, hola. Parece ser que como llovió mucho, se volvió inestable el internet. A ver, Dani, dinos, platícanos un poquito. ¿A quién? Hola, hola. Ya regresé. Andaba de parranda, profe. Adelante, Dani. Pues no sé si me escuchaste. Bueno, y les decía que a veces llego casi 8:30 a mi casa. Entonces, como estamos entregando despensas en las colonias y en los comités de colonos y todo eso, entonces sí es algo tardado. Y como estamos en muchas colonias, por eso he estado atrasándome en las clases, pero ya hablé yo también con mis coordinadores en el trabajo y pues me van a dar un poquito de accesibilidad para que yo también pueda seguir estudiando y pueda ponerme al corriente con mis trabajos y mis tareas. Sí, bueno, pues el primer parcial no recibí tu trabajo y pues no entraste y eso, y obviamente no te puse una buena nota, tú sabes. Tengo que ser lo más justo que pueda con todos, pero si de ahora en adelante pues tú ya arreglaste eso, sí.
Y también hablas también con la maestra Elena, creo que es importante que hables con ella, no sé si hablas. Y también con los demás maestros. También sí. Sí, sí tenía pensado hablar con ellos. Incluso ayer ya alcancé a llegar un poquito tarde, no me voy a conectar, pero sí tengo planeado eso, platicarlo con la coordinadora y igual con mis profesores. Pues mira, de mi parte no hay ningún problema, era lo que les estaba diciendo, y perdón que nos desviemos un poquito del tema, compañero, pero creo que es importante rescatar a nuestro buen amigo Dani. Pues somos de hecho poquitos alumnos, para lo que menos queremos es perder uno, ¿verdad? Pues vamos a echarle ganas. Por ahí les dejé una tarea, Dani, ahí chécala en la plataforma, te la encargo para, no es para inmediatamente, sí. Este lunes es para el martes siguiente, creo, donde van a hacer un ensayo de qué autores van a retomar y sobre qué tema. Mira, por ejemplo, el tema de Fernando, lo voy a decir aquí de manera abierta, pues es un tema, no tiene nada de malo, pues. A él le interesa investigar por qué motivo la gente no madura, por qué la gente sigue siendo inmadura, a pesar de que pasan los años, de que la gente... en teoría la madurez biológica, pues, un niño de 5 años, uno de 10, va a haber un cambio biológico, ¿verdad? Pero mentalmente hablando, no hay ese cambio. Y vemos jóvenes con una mentalidad muy infantil todavía, quieren que los mantengan. O bien, más allá de esa mentalidad infantil, está esa situación de mediocridad. En el buen sentido de la palabra lo digo, de que la gente no quiere superarse. ¿Sí? ¿Cómo que se congeló? ¿Okay? Hola, hola. ¿Con quién? Pues aquí ando. Bueno, entonces, no estabas preparado con el tema, Dani, pero sí... Bueno, vamos a pasar ahora con Pati. ¿Cuál sería tu tema, Pati? Porque ya se nos está acabando el tiempo otra vez, se nos va el tiempo volando. Son 40 minutos los que nos da Zoom. Pati, no, es como congelada. Y yo, o yo también, no sé. Se fue. ¿Cómo, güey? Bueno, profe, en lo que regresa Pati, yo tengo, le voy a preguntar algo. Hijo del... ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Le digo que estaba checando lo de el tema, e incluso he salido a preguntar si es algún tema de mi interés que yo tenga, o sea, que yo quiera investigar, ¿verdad? Sí, mira, déjame te comento algo importante. Todo lo que hacemos en la vida, cuando no nos gusta, cuando no nos interesa, lo hacemos mal, lo hacemos al aventón. Por eso yo recomiendo que tu tema de investigación, Dani, sea algo que te interese, que te apasione, que te llene, que quieras saber esa realidad. Por ejemplo, les decía yo el día de ayer, y yo investigué el estrés de los maestros. Yo quería saber si lo que más estresaba un maestro era un alumno, un directivo, el horario, el pago, pues todas las cosas que tienen que hacer, llenar un maestro de tipo burocrático. Y me puse a investigar todo eso. Y ahorita yo puedo decirte, cuando menos en donde lo investigué, cuál es la principal causa del estrés. Entonces son cosas que, por ejemplo, siento yo que al buen amigo Fernando le apasiona ese tema de que la gente no madura a los 20 años. Mucha gente, mira, hace 40 años, 60 años, pues mi abuelo se casó a los 18 y trabajaba y bueno, tuvo hijos, y tuve muchos tíos abuelos, bisabuelo me refiero, entonces y maduraban, ¿no? Entonces ese tema le apasiona,
entonces lo va a hacer con muchas ganas. Yo ya le sugerí una bibliografía a Fernando, que es que se base en Ana Freud y en los contrarios de Ana Freud, porque contrario de Ana Freud sería Víctor Frank. Víctor Frank dice que no, que la gente tiene que no es malo que se le regañe a la gente, que lo malo es precisamente que no se le regañe, porque entonces la gente empieza como un árbol sin una guía, crece para donde sea, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ser un tema que te apasione. ¿Qué más, estimado Dani? No, pues solamente esa sí era mi duda, profe. Era, sí, chequé que tenía que elegir un tema y comenzar a hacer nuestro marco teórico de qué era lo que iba a llevar, pero me surgió la duda si era un tema en específico o cada quien iba a elegir su tema. No, porque mira, la tesis es individual y personal de cada quien, ¿no? No es una tesis a contentillo o a gusto del asesor o del sinodal o del maestro que les da la materia. Es un tema a tu gusto, a lo que a ti te apasiona, a lo que a ti te llena. Si a ti te apasiona, lo vas a hacer con muchas ganas, ¿sí? Si no te apasiona, pues, obviamente no. Y bueno, pues vamos, que me da gusto que estés de nuevo con nosotros. Y pues espero contar contigo las subsecuentes ocasiones y ya que te regularices también. Y gracias por estar aquí con nosotros. Patti, si nos quieres platicar, creo que sigue como congelada, no sé la imagen. No, aquí estoy. Ok, pues, pero si ¿sí me ven que me muevo? Pues yo estaba pensando como... Ahí me voy a hacer, profe. ¿Sí? Ahí está, sí, se mueve. Pati, sí, adelante. Sí, sí, así. Ah, pues no sé, yo estaba pensando... que pues escoger el tema a lo mejor de la infidelidad. Bien. Es un pues tema sí, ¿no? Muy... Se puede. ¿Perdón? Sí, hay mira, mucha información sobre la infidelidad y creo que podría investigar bien. Ahí yo veo un punto a favor y un punto en contra. El punto a favor es que, como tú bien dices, hay mucha información. El punto en contra es que seguramente ya pues está como que muy como te diré, muy investigado el asunto. Entonces, como que investigar algo que ya está muy investigado pudiera no ser tan atractivo. ¿Sí me explico? Si ya... Usted dígame otro tema, no, profe. No, sí está bien. Yo te digo pros y contras, o sea. Lo bueno es que vas a tener información de sobra. Lo malo es que probablemente dentro de esa información de sobra a lo mejor ya te están resolviendo lo que tú quieres. Podemos darle un enfoque, claro, todo se puede reenfocar para ti. Por ejemplo, la infidelidad en relación a las carencias infantiles. Podemos vincular, podemos ir a lo mismo. O sea, perdón. Podemos entonces escoger un tema y ya como tal desglosar nosotros del. O sea, como enfocarnos en algo que queramos investigar. Primera cosa, si te espero haberte captado, Maureen. El tema infidelidad es un tema amplísimo, pero podemos vincularlo también de manera muy amplia con muchas cosas, ¿no? Puedo, por ejemplo, vincular infidelidad con edad. A lo mejor... después de los 50 años, la gente es muy poco infiel y a lo mejor a los 20. Puedo hacer dos grupos, un grupo de 20 años, de 10 personas, y otro de 50 años, de 10 personas, y ver cuántos han sido infieles, y a lo mejor los de 50, pues casi no son infieles, ¿verdad? Entonces ahí ya estaría vinculándolo con la edad, pero también lo puedo vincular con el tipo de vida que tuvieron en la infancia. Por ejemplo, los que tuvieron una vida... donde los quisieron mucho y otros donde los maltrataron. Y puedo hacer una división en dos grupos
investigar cuál de esos dos grupos es más infiel, si me explico. O sea, puedo hacer muchísimas variables de estudio. O sea, no nomás me tengo que enfocar a nomás en general qué es la infidelidad, qué es la causa o cuáles son los principales factores, sino que puedo hacer un estudio concreto y esto me va a llevar a producir opciones de desarrollo de que una persona, porque yo creo que desarrollarse en una pareja es respetar a la pareja, así como se dice en la iglesia y en el registro, amarla y respetarla el resto de tu vida, en la enfermedad, en la salud, todo eso que se dice. Yo creo que no se dice en vano, se dice por algo. Y el hecho de ser infiel, pues es una forma de no respetarla. Entonces, pero para que una persona se desarrolle totalmente como persona y respete a su pareja, tenemos que entender qué es lo que está causando eso, ¿verdad? Entonces podemos vincularlo con muchos temas. Claro que sí, Maureen. No sé, Pati. Sí, profesor, gracias. Sí, no sé, ahora tú, Maureen, porque ya se no sé, tenemos el tiempo encima. Ya, es que comenzamos a las, nos está tomando Zoom ya 15 minutos más 16 minutos, 31, nos quedan 9 minutos. A ver, Maureen, ¿qué tema te interesaría? Perdón, Pati, no sé, ahorita si quieres regresamos contigo, si nos queda un poco de tiempo. No, está bien, profe, gracias. Bueno, a mí me agrada investigar el tema de las adicciones. Igual y me quisiera enfocar como en algo específico. Sí. En algo en específico. Mira, sí, ahorita... Pero todavía no sé bien. Podemos... creo que también es un tema de moda, ¿eh? El tema de Pat es un tema de moda. El tema de Fernando es un tema de moda. Los famosos ninis que ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Y que se quedan en la casa hasta los 45 años y todavía le dicen a la mamá que le haga de desayunar. Bueno, el tema de Patty, por supuesto que es un tema muy, muy actual. No sé si ustedes lo sepan, pero en promedio, en Guanajuato, un matrimonio, su esperanza de que duren casados son 4 años. Al cuarto año ya se están divorciando todos. O sea, en lo que les dura la pasión, el sexo, el deseo sexual, la atracción sexual, ¿verdad? Cuando se va acabando todo eso, pues ya no más, ya no queda nada. Entonces, es que fíjense que los matrimonios, creo yo que tienen que ver mucho con valores. Y los valores, se nos fue Maureen, que era la que le estaba explicando. Pero bueno, regresando al tema de Patty, un matrimonio tiene que empezar con valores, hablando de valores, no hablando de sexo, de pasión, de lo que les gusta, de lo que les gusta entre ellos, me refiero, sino también de las obligaciones, de cómo respetarse. Son cosas que a veces no, como que todo quieren que lo sostenga el sexo y el pasársela bien. Y eso no es cierto. Lo que sostiene un matrimonio son los valores, ¿verdad? Bueno, pues Maureen, ¿dónde estás? Maureen ya no te puede contestar. Miren, el tema de las adicciones, pues por ahí debe de andar Maureen. Espero que... Pero no aparece que quiera entrar. Espérenme tantito, déjenme ver en participantes. ¿No? No está Maureen. Pero si quieren, ya yo hablo por el WhatsApp con ella. Ah, ya viene Maureen. Se ha de ver. Es que luego se va al internet y te saca de la sesión. Es lo malo de esto. Y ahí está Maureen. Is connecting to audio. Ok, Maureen, ¿ya me escuchas? Mira, Maureen, bueno, espero me... Sí, profe, perdón.
Sí, de haber sacado el internet. No, no sé, no sé, por mi parte no se preocupen, pues yo entiendo y también, pues entiéndanme a mí que no es cosa mía si de repente se va el internet. Miren, mira, Maureen, es un tema de moda también el tuyo. ¿Por qué? Porque ahorita cada día la gente vive con más infelicidad, porque no ha logrado desarrollarse como ser humano plenamente. Tú puedes vivir bien contigo mismo si estás solo. Una mujer puede vivir bien consigo misma si está sola, si se ama, si se quiere, si se respeta, si tiene la autoestima bien solidificada. No necesita de un hombre, no necesitamos de una mujer. Claro que es nuestro complemento ideal, pero no es como que absolutamente necesario para poder vivir en el mundo tener una pareja. Entonces, mucha gente sustituye esa necesidad afectiva en una droga, ¿sí? O puede ser que el dolor que sufre en su familia, porque vive en una familia disfuncional, donde hay gritos, golpes, carencias, falta de dinero, abusos de muchos tipos, entonces la gente se droga por eso. Entonces, para que una persona logre el pleno desarrollo, requiere resolver de tajo, decir, bueno, esto que pasa en mi familia no es mío. Yo me quiero a mí porque yo me quiero a mí porque tengo mi autoestima alta y mi familia, si está muy mal, o por muy mal que esté, pero yo soy yo y mi familia es mi familia, ¿no? Mucha gente dice, pues yo no me queda yo tan, me tratan mal en mi casa, en mi familia, pues me voy a tomar una cantina. Entonces así resuelven, pues una forma como resuelven. O la pareja los dejó, casi la gran mayoría de la gente que se mete a la droga es porque los deja la pareja o lo abandona la pareja. Y entonces empiezan a beber, empiezan a consumir drogas hasta duras como la cocaína. Pero ese es un tema también que tiene que ver con desarrollo humano, por supuesto que sí. ¿Cómo hacerle a una persona que desarrolle su capacidad de amarse a sí misma y de no depender de una droga para poder sentirse bien o poder funcionar simplemente? Entonces, claro que es un tema también actual. Todos los temas que han mencionado son temas muy, muy presentes. Creo que, perdón que si me equivoco, pero creo que la televisión y el cine. Regresando al tema de Patty, y el internet también han generado esta oleada de infidelidades, porque constantemente se nos estimula a cosas eróticas en el cine, en la tele, en el internet, en muchos lados hay mucho estímulo de tipo erótico. Entonces eso te lleva a fantasear en una infidelidad, por supuesto. Y somos seres sociales, o sea, somos seres que el grupo nos jala, ¿verdad? Entonces creo yo que, si me permites, Patti, pudieras estudiar como parte de tu marco teórico la sociología de Lipovetsky. Hay un libro que se llama La Era del Vacío. Te lo recomiendo, Patti, anótalo, que puede ser una buena base para tu marco teórico. Sí, no te preocupes, Maureen, ya estás aquí. Mira, en cuanto a lo de las adicciones, hay un libro de Armando Quiroz Adame. De hecho, si quieres, te mando su WhatsApp de Armando Quiroz Adame. Ya no nos queda mucho tiempo, pero déjame, Maureen. Sí, profe, sí lo escucho. Sí, mira, déjame enviar mensaje. Hola. Bueno, aquí te voy a enviar el contacto de Armando. Armando Quiroz Adame. Él es el más importante experto en infidelidad en México, en toda América Latina. Te lo acabo de enviar aquí, mira. Dile que eres amiga mía. Que eres mi alumna, que le quieras hacer una entrevista. ¿Eh? A ver, ¿sí lo ves?
¿Maureen? Yo te lo mandé. Entonces le dices, yo soy a mí. No escucho. Soy alumna del doctor Luis Felipe y él me comenta que usted es el más importante especialista en el tema de las adicciones, perdón, en América Latina. Él tiene un libro, lo puedes buscar en internet, Adicciones. Hermano Quiroz Adame. Y puedes. Creo que por ahí Fernando tenía un poquito de ruido. Puedes entrevistarlo. Ese también puede ser un marco teórico. Marco teórico es un libro, puede ser una revista, puede ser una entrevista a un experto que esté considerado como un experto. Si entrevistas a una persona que va caminando por la calle, pues eso no te sirve de marco teórico. Tienes que entrevistar a un experto. ¿Sí me explico, Maureen? Pero eso lo puedes tú citar. A esta persona que está reconocida mundialmente o como experto, me indica que estos son los factores que hacen que en una familia haya un adicto. Entonces, pero bueno, aparte, y también Armando Quiroz te puede sugerir mucha bibliografía, muchos libros, ¿sí? Entonces, sí, profesor. Y bueno, no sé si ya te diste una idea, Dani, de lo que estamos haciendo. O sea, miren, mira, Dani. Marco teórico es los fundamentos, las teorías que hay alrededor de un tema. ¿Por qué la gente se vuelve adicta? ¿Qué teorías hay detrás de por qué se vuelve adicta? ¿Qué teorías hay detrás de por qué la gente es infiel? ¿Qué teorías hay detrás de por qué la gente no madura? Que son los tres temas principales de tus compañeros. Yo no sé qué tema te interese a ti. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué tema te interesa a ti, Dani? Pues... creo que ahorita que estaba diciendo de que en lo de las adicciones y eso también depende mucho de las emociones que está viviendo en este caso el adicto, como creo que me interesaría investigar sobre la salud mental, la inteligencia emocional, por así decirlo. La salud mental, bueno. La salud mental, pues, es un tema demasiado amplio. Yo creo que tenemos que buscarle algo más o vincularlo con algo. ¿Más específico? Mental, en la salud mental o cómo ser gestores de salud mental en el trabajo. Una cosa así, más concreta, porque cuando un tema es muy amplio, por ejemplo, infidelidad es un tema muy amplio. Inmadurez es un tema muy amplio. Vamos a tratar de porque un investigador tiene que tratar de demarcar o de delimitar su tema. Tiene que gustarle, por supuesto, pero tiene que demarcarlo. Ya nos queda un minuto. Bueno, no sé. La tarea la tenemos para de hoy en 8. Es la tarea que está indicada del día de ayer. Es la del día 22. La del día de hoy no es tarea. Fue charla nada más. Ya nos vamos a ir. Entonces, que cada quien se despida. Pues yo me despido. Fernando, adiós. ¿Quieres despedirte? Adiós. Nos vemos. Nos vemos porque ya nos va a sacar su morita en cualquier momento, ¿eh? Que estén bien. Abrazos a todos, saludos. Me dio mucho gusto saludarlos. Que estén bien. Suerte, bye.